Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a comenzar la retroalimentación de la clase de repaso que entregamos en la semana del 27 de abril para que ustedes pudieran repasar, como justamente dice esta palabra, los contenidos que ya hemos enseñado desde que comenzamos este periodo de cuarentena y de clases online. Espero que se encuentren bien en sus casas, que estén tomando los resguardos posibles para poder autocuidarse y protegerse como familia. Aquí estoy compartiendo la pantalla, por lo tanto ustedes pueden visualizar que estoy proyectando la misma presentación PowerPoint que les mandé a la clase de Classroom, ¿ya? Ojalá que si no pudiste hacer esta actividad, te la perdiste en el sentido de no poder realizarla por algún motivo, por favor, pon más atención a esta retroalimentación, no te quedes afuera. También sé capaz de hacerte responsable de esta retroalimentación, porque a lo mejor tú no hiciste los ejercicios, pero sí, si tú ves esta retroalimentación, puede que recuerdes y va a faltar ese proceso de hacerlo por sí solo. Sin embargo, te pido y te invito que puedas hacerlo para que así puedas aprender mejor en este periodo donde es muy importante que podamos llegar a ustedes de esta manera y que podamos seguir aprendiendo. Para las personas que pudieron realizar la actividad, los quiero felicitar y les quiero dar las gracias porque finalmente eso revela que ustedes están poniendo su esfuerzo y concentración en querer aprender. Y es por esto que les pido que continuemos en esta dinámica en las siguientes clases y en las siguientes actividades. Yo les hice una encuesta en Forms, en Google Forms, para saber si efectivamente ustedes habían aprendido algunos conceptos en cuanto a los contenidos iniciales de la ortografía acentual. Espero que le hayan respondido y antes de llegar a responder estas actividades, me gustaría pasar a lo siguiente, que es la actividad en sí. ¿Recuerdan cuál era la actividad en sí? La actividad en sí era que tenían que hacer dos tipos de actividades. Aplicar los conceptos de acento diacrítico en palabras que son adverbios terminados en mente. Tenían que construir o identificar unos ejemplos donde se evidencia que los adverbios conservan el tilde que tienen desde la palabra de origen. Y además de eso, tenían que corregir un texto que era un microcuento generado por mí, es un texto personal, donde estaba la historia del perrito Wenceslao y ustedes tenían que tener la capacidad de darse cuenta de dónde tenían tilde las palabras y cuáles debían tildar. Voy a tratar de mostrar la encuesta del Google Forms, que es un formulario en línea, donde ustedes tenían que responder para empezar primeramente a darles estas respuestas. Vamos a esperar que cargue y ya tenemos esta entrevista, perdón, encuesta. Ok, la primera pregunta era, ¿cuáles son los tres tipos de ortografía existentes? Siempre deben recordar entonces que los tres tipos de ortografía existentes son la literal, la acentual y la puntual. ¿Ok? Estos son los tres tipos de ortografía existentes. Literal viene de litera, del latín letra, por lo tanto tiene que ver con todo lo que hace alusión a cómo escribimos el tipo de palabra, de letra que utilizamos de forma correcta. La acentual, que es la que mayormente hemos enseñado, tiene que ver con la acentuación y saber identificar cuándo las palabras llevan tilde, que es el signo gráfico oblicuo que lleva una palabra o cuándo no. Y la puntual tiene que ver con todas las pausas y separaciones de texto que queremos realizar para poder darle más orden a nuestro texto y más estructura. Entonces ahí tenemos las comas, los puntos y comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, el punto final, los dos puntos. Pero eso no lo vamos a profundizar en esta unidad. En esta unidad, como ustedes muy bien saben, hemos estado enfatizando más en la ortografía acentual, que es la que generalmente presenta mayores errores o mayor consolidación y dominio de esta importante competencia de escritura. Considérala muy relevante para su futuro, para el presente. La ortografía es fundamental porque demuestra lo que nosotros somos y nosotros queremos proyectar en los otros que nos hacemos cargo de poder aprender ortografía y de poder comunicarnos correctamente. La segunda pregunta dice, ¿todas las palabras de nuestro idioma español de Chile tienen sílabas átonas? La verdad es que no todas tienen sílabas átonas, porque las que son monosilábicas, es decir, las que tienen solo una sílaba,
no van a tener sílaba átona, van a tener solo tónica. Entonces podríamos pensar que todas las palabras del español de Chile tienen sílabas tónicas, porque siempre vamos a cargar la voz en una sílaba. Y cuando hay palabras que tienen solo una sílaba, esa va a ser la sílaba tónica, ¿me entienden? Por ejemplo, una palabra de una sílaba es la palabra sol, este sol que nos está iluminando estas semanas, y esa palabra tiene solo una sílaba y es tónica. Por lo tanto, todas las palabras del español de Chile van a tener sílaba tónica, sin embargo, no todas van a tener sílaba átona. Es decir, a contar de palabras que tengan más de dos sílabas, ahí ya podríamos considerar que una de esas va a ser átona. Es decir, que no se carga la voz. Pregunta número 3. ¿Qué regla general de acentuación está planteada correctamente? A. Las palabras graves llevan tildes y terminan en N, S o vocal. B. Las palabras esdrújulas siempre se tildan. C. Las palabras sobre esdrújulas siempre se tildan. D. Las palabras agudas se tildan si terminan en N, S o vocal. Si se fijan, aquí tenemos reglas construidas de acentuación y tenemos que verificar si coinciden con las reglas generales reales. Y en este caso, coinciden todas a excepción de la alternativa A, donde hay un error porque las palabras graves llevan tilde si no terminan en NS vocal, y en este caso acá dice si terminan. Esa regla es para las palabras agudas. Cuando terminan en NS o vocal, llevan tilde, siempre y cuando terminen en esa letra. Por lo tanto, la correcta es la alternativa A, donde se instala que esa regla está incorrectamente descrita. Recuérdenlo, esa regla no corresponde, porque las palabras graves no deben terminar en NS vocal, y aquí la alternativa dice terminan, entonces es falsa, ¿ya? Última pregunta, ¿qué oración tiene una palabra incorrectamente escrita según la excepción a la regla general de acentuación, que una de esas es el acento diacrítico? ¿Por qué digo que es una? Porque vamos a ver otra en las siguientes semanas. La que viene del 11 de mayo, vamos a trabajar el acento diurético, que es otra regla, excepción a la regla general de acentuación. Entonces, ¿qué oración tiene una palabra incorrectamente escrita? La incorrectamente escrita, queridos estudiantes de séptimo, es confío, alternativa C, confío en tu regreso. Ese tú, chicos, chicas, es un tú de pronombre posesivo, ya, porque es el regreso de esa persona, es su regreso, no es, ese tú no hace alusión a una persona en específico, porque esa persona está implícita en la oración, ¿ok? No está esa persona involucrada textual explícitamente, no podemos identificar la que aparezca textual, es un sujeto que no está ejecutando la acción y que aparezca con una marca textual explícita, sino que está ejecutando una acción, o va a hacer una acción, pero ese sujeto es otra persona, es el yo confío en tu regreso. Ese es el pronombre personal, el yo, que no está escrito en la alternativa, pero se puede inferir porque si lo conjugamos con el verbo confío, está en primera persona singular. Por lo tanto, la oración, ese tú no es pronombre personal, es pronombre posesivo y no lleva tilde. Los pronombres personales monosilábicos son parte de las excepciones a las reglas generales de acentuación y llevan tilde. Mientras que los pronombres posesivos como mi, su, tú, que es este ejemplo, no llevan tilde. Por lo tanto, la alternativa correcta, que es la palabra incorrectamente escrita como un acento diacrítico, es la alternativa C. Ok, hemos terminado entonces la parte del cuestionario o motivación de saber sus conocimientos previos. Ahora vamos a pasar a algo muy puntual, chicos, chicas, que quiero que les quede súper clarito, que es el tema de las palabras que son adverbios terminados en mente. Los adverbios son una parte invariable de la oración que se preocupa de indicar una modalidad o una forma de hacer algo, ¿ok? Por lo tanto, ásperamente quiere decir que alguien está haciendo algo de una manera áspera y proviene de una palabra de origen que es áspero o áspera. Y eso significa algo que no es tan suave, que es algo tosco, brusco. Pero si nosotros queremos darle un tono de modalidad, de forma, le ponemos la terminación mente. Y esa terminación mente la vamos a escribir y vamos a conservar
el tilde si la palabra de origen tiene tilde. Por lo tanto, todos estos ejemplos que ustedes ven acá, la palabra áspero, la palabra drástico, la palabra súbito y la palabra ágil, conservan su tilde de origen y se le agrega la terminología mente y conservan el tilde. Yo les pedí que ustedes pudieran hacer en esta siguiente tabla 5 ejemplos. 5 ejemplos donde ustedes podían identificar esta regla, ¿ok? La verdad es que estoy súper contenta porque la gran mayoría de ustedes ha podido darse cuenta, estoy mirando una pantalla externa en este momento por si no los miro y no miro la imagen, les comento que es súper relevante que ustedes hayan hecho esta actividad, porque la idea es que ustedes pudieran ser capaces de poder darse cuenta de cuáles son ejemplos posibles de esta regla que se está cumpliendo, donde yo mantengo el tilde y de la palabra inicial, como por ejemplo la palabra práctica, lleva tilde porque es esdrújula, se carga la voz en la antepenúltima sílaba, y por lo tanto el adverbio, cuando yo lo termine en adverbio, si quiero decir algo que se hace con practicidad, de manera práctica, voy a decir, se hace prácticamente, y voy a conservar el tilde. Por ejemplo, un compañero me puso la palabra dócil. La palabra dócil es grave y lleva tilde en la O. No terminan en S ni vocal, terminan en E, por lo tanto, dócilmente llevará tilde en la O. La palabra cortésmente, la palabra cortésmente es un adverbio y lleva tilde en la palabra, es una palabra aguda y lleva tilde en la E. Por lo tanto, cortésmente mantenemos el tilde. La palabra hábil, hábilmente, también, yo les estoy dando ejemplos de palabras que pudieron haber hecho en esta actividad. O, por ejemplo, la palabra cálido, cálido, cálidamente, va a llevar tilde en la sílaba K. Y entonces, con esto les he dado algunos ejemplos, yo agradezco que ustedes hayan hecho este ejercicio y hayan buscado sus propios ejemplos, porque esa es la idea, ver que efectivamente yo si empiezo a buscar, a indagar, me doy cuenta de que también hay otros ejemplos posibles que demuestran esta regla. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es la final. Es corregir este texto que es creado por mi persona para mostrar un poquito como de creatividad en esta clase. Y bueno, la verdad es que este texto es del perrito Wenceslao, que quiso salir, y la verdad es que los perritos son muy curiosos, y algunos incluso quieren vivir fuera de su casa y solo alimentarse. Entonces, este perrito Wenceslao, el texto, el problema es que tiene varias faltas ortográficas, ¿cierto? Pero acentuales. Solamente me preocupé de poner faltas acentuales, de tilde. Entonces, les quiero mostrar este texto del perrito Wenceslao. Y lo voy a proyectar en Word para que se fijen cuáles son las correcciones que tenemos que hacer. Ya lo voy a agrandar un poquito, voy a agrandar la letra, 16, ok. Había una vez un perrito que quería conocer el mundo, agarró un palo y le puso una bolsa con comida de perro, y le pidió a otro perro que se la amarrara en el collar. El perrito Wenceslao comenzó su travesía. Primero, vio que una micro paraba cerca de su casa y se apuró para subir por la puerta de atrás que quedó abierta. Llegó en ese transporte hasta el final del recorrido y el chofer, que no se dio cuenta de que venía Wenceslao, lo hizo bajarse. Wenceslao, al bajar, no pudo evitar sentir con mucha fuerza el olor lejano de su casa y pensar en su amigo Lucas, que lo cuidaba con tanto amor en su casa. Esperó la micro que comenzaba el recorrido de vuelta y volvió a su casa extrañándolo todo. ¿Por qué les puse este hermoso texto creativo del perrito Wenceslao en foto? Para que ustedes no se fijaran en esto que yo voy a mostrarles aquí, fíjense en el cursor de la pantalla, que es que el autocorrector del Word me corrige algunas palabras, pero si se fijan, hay algunas palabras como agarró que no están corregidas por el autocorrector. Y en este sentido, si nos fijamos en el texto, este texto está en este verbo agarró no están presente, pero el Word no tiene idea. Porque el Word es una máquina inteligente, pero que hay algunas cosas que no te va a poder dar la respuesta. Entonces, él no sabe si este agarró está en verbo presente o si está en verbo pasado. Y en este caso, por el contexto, agarró un palo y le puso una bolsa con comida, está en pasado. Porque lo hizo, el narrador del cuento está diciendo que lo hizo antes de tomar la micro para irse de la casa.
Por lo tanto, esa palabra lleva tilde. Vamos a corregir las que el autocorrector nos va diciendo, que es correcto, travesía también es correcto, atrás, es una palabra aguda terminada en S, se apuró. Fíjense que el Word ayuda, pero no me ayuda con todas las palabras, ¿ya? Algunas sí las corrige, otras no las corrige. Voy a mostrar otra que no corrige, que es la palabra quería. Ese quería es un deseo que está en él quería, por lo tanto, ese, ahí hay una excepción a las reglas generales de acentuación, que se llama acento diegético, que vamos a ver en las siguientes clases. Si ustedes lo tildaron, es correcto, ¿ok? Ustedes debían tildarlo y vamos a explicar en la siguiente semana por qué debían hacerlo, porque está cumpliendo una excepción a la regla de acentuación. Entonces, la palabra había lleva tilde, que cumple con la misma excepción a la regla de acentuación que usa la palabra quería. Agarró también lleva tilde. Le pidió, pidió, también lleva tilde. Voy a ir destacando las palabras que llevan tilde. Ustedes vayan revisando en su ejercicio personal si ustedes están correctos. La palabra comenzó, también lleva tilde. Travesía, que cumple con la misma regla de había, quería, que es el acento diurético, lo vamos a aprender. Apuró, es un verbo en pasado, aguda, terminada en vocal, lleva tilde, atrás, también lleva tilde, palabra aguda, terminada en S, quedó, ese quedó, lleva tilde, está en pasado, verbo quedar, por lo tanto el autocorrector de Word no nos ayudó esta vez, y le faltó el tilde, ¿ok? Acá también, llegó en ese transporte hasta el final del recorrido. También lleva tilde, estudiantes, por lo tanto ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta de eso por sus propios medios, por sus propios conocimientos y dominio de la asignatura de lenguaje y de escritura en este caso. Así que aprendamos de esto. Después tenemos la palabra venía, que también lleva tilde, y veamos por favor si ustedes mismos se dan cuenta de algún otro que no me haya corregido el Word. Tenemos la palabra esperó, que es un verbo en pasado, por lo tanto también lleva tilde, y el volvió, que ya estaba tildado por el autocorrector, y extrañándolo todo, que es una palabra esdrújula, que también lleva tilde. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras que tenían que llevar tilde y que nosotros teníamos que corregir. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tenían que hacer en la presentación, que muchos de ustedes hicieron, era copiar la en esta diapositiva siguiente del ejercicio, esta oración corregida. ¿Ok? Eso es lo que tenían que hacer. Aproximadamente 30 estudiantes me entregaron la actividad. Si ustedes están viendo esta retroalimentación y no lograron hacer esta actividad, bueno, ya está corregida. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que ya la actividad pierde el sentido si ya está corregida por otro. Lo importante es que ustedes se motiven y hagan las actividades en el tiempo que les estamos dando, que es una semana, desde un lunes hasta un viernes. Organicen sus horarios y hagan estas actividades porque son para ustedes, para su aprendizaje personal, que les va a servir mucho en el futuro, en el presente también. Bueno, para finalizar, aquí estaban las instrucciones de lo que tenían que hacer al terminar la tarea, subirla al Classroom, como les mencioné. Cuando yo reviso quiénes han hecho la tarea, lo traspaso a la asistencia del curso para que también haya conocimiento de quiénes están haciendo las tareas y quiénes no. Y si hay alguien que no la pudo hacer por un motivo de fuerza mayor, por favor háganoslo saber para tener consideraciones con ustedes de extensiones de plazo, por ejemplo. Espero que tengan una linda tarde. Voy a subir esta clase hoy mismo a la plataforma Classroom y al canal de YouTube del Liceo San Pedro. Se despide la profe Magda con mucho cariño hacia ustedes, pidiéndoles que se cuiden en sus casas. Y ante cualquier duda o consulta, en el Google Classroom, ustedes pueden preguntar. Nosotros vamos a responder felices porque queremos que aprendan y que se sientan tranquilos con su aprendizaje y que sientan que están aprendiendo. Se puede aprender, siempre y cuando nosotros podamos disponer de las condiciones necesarias para el aprendizaje. Y una de esas condiciones es que ustedes estén dispuestos a querer aprender, a querer preguntar, a querer participar, a querer organizar sus tiempos en la casa, pidan apoyo en su familia y que les vaya demasiado bien. Cuídense mucho, un abrazo grande. Chao, chao.